Hello, Junior B. How are you? Fine, happy, sad, angry? Fine? Okay, well done. Well, so today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's Monday, the 27th of April. And what's the weather like today? Is it sunny, rainy, cloudy, windy, stormy? Okay, sunny and hot. Yes, all right. Sunny and hot. Well, so pay attention. Today, in the first part of the class, we are going to check the mistakes from the video. ¿Sí? Vamos a chequear todos los mistakes del video. Y después vamos a hacer 20 pages, 20, 21 from the class book. ¿Sí? From the class book. Then, homework 20 and 21 from the class book. Yes? Okay. No, 18, 19, perdón. Yes, okay, good. 18, yes, and 19 from the activity book, yes, and 20 and 21 from the class book. And pay attention. Otra cosita, dice, study verbs, mando lista, voy a mandar lista, la lista de verbo a Google Classroom, desde dream hasta repair, por tres cada verbo. ¿Está? ¿Qué significa eso? Ustedes van a tener una listita de verbos, que es esta, ¿sí? Yes. Vienen las listas de verbos, list of verbs. Yes. Ok. Esta listita de verbos. Y vamos a estudiar desde dream, que es hasta el número uno, hasta repair, vieron que viene 4, 6, 7, 8, y vamos a estudiar hasta el 10, hasta el verbo reparar, ¿ok? Esta es la nueva listita que tenemos, que es la lista de verbos de todo el año, list of verbs. ¿Cómo vas a hacer en tu casa? ¿Vas a leer nomás así, dream, drive, car, guide? No, eso vas a repetir con la teacher, pero en casa, pay attention, vas a hacer las repetitions, por ejemplo, dream. Le vas a poner acá en tu cuadernito soñar. Soñar. Y vas a escribir tres veces. Dream, dream, dream. Con tres veces está bien. Ahora, si vos pensás que, ay, con tres veces no me aprendo nada, le haces con cinco veces. ¿Está? Repetition. Pero para mí con tres está bien. Ahora, si pensás que no se te queda el verbo, cómo se escribe, porque para pronunciar te voy a ayudar yo en las clases. Pero para escribir, acuérdate que siempre la teacher te hace repetir la palabrita para que se te quede de memoria cómo se escribe, ¿está? Entonces, eso vas a hacer en casa. Dream, well. Ok, va a ser drive a car, buy, pero esto lo vamos a repetir después, ¿sí? Pero te explico que eso es la listita de verbos, que va a estar bien en la clase también, ¿ok? Well, let's go to videos. Yes, ok. Recibí los videos de la Unit 2. Yes, okay. Are you ready? No voy a mostrar todo, pero voy a ir analizando más o menos los mistakes. Este es uno de Joaquín, que está fenomenal. Hello, teacher Ruth. Hello, Joaquín. Have you looked in mom? Mm-hmm. Yes, I have. Have you got muy bien el material de trabajo, de todos, como explicó la teacher, hicieron sus cajitas, sus pictures con los papelitos amarillos, eso. Have you got a brother? No, I haven't. Have you got a grandmother? Yes, I have. Have you got a grandma? Yes, I have. Have you got an uncle? Yes, I have. Have you got... Very good. Muy bien. Una cosa que yo quiero destacar, acá le pongo los comentarios privados de cada alumno y me ponen cuando lo leen, yes, teacher, entendí todo lo que sí expliqué algo. Muy bien, súper consciente, Joaquín, porque dice, have you got, y él ya lo tiene en la mente, an aunt, an uncle. Muy consciente.
consciente de que cuando es aunt, ojo porque este es el error que hubo por ahí, ¿eh? Aunt y uncle comienza con una vocal. Entonces el alumno tiene que estar consciente de que voy a decir have you got an uncle, have you got an aunt, very good, Joaquín. Y después voy a adelantar un poquitito más y me voy a ir a... This is Bart Simpson. Bart Simpson. Préstame ese Bart Simpson, por favor, para mi clase. Qué bueno que está. He has got a small... Short hair. Ahí está. Muy bien. A ver, Joaquín, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué era? ¿Cómo era? Con hair. Y pensó él que... No me salió bien. Con hair. ¿Cómo puede ser el hair? Puede ser... Long, cabello largo, o short, ¿sí? Entonces él ahí se paró y dijo, no, a ver, pienso, long o short hair, ¿está? Muy bien, y la mamá le dice, repeat, please, qué sé yo, bla, 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 porque la madre de él es una teacher también, yes, Marisa, yes, ok. Hair, okay, repeat, he has got, ahí estamos. This is Bart Simpson. He has got a short hair. Y ahí una cosita. Nos acordamos muy bien que no le voy a poner la A acá adelante. No va la A, ¿sí? Va a ser short o long hair. A no ser que, como lo mismo que le corrigió Connie, que es la hermanita de Santi, a Santi que le dice, un hair nomás tenés, para que Santi se dé cuenta que es. She has got o he has got long o short hair, porque en general tenemos mucho cabello, entonces no va la adelante, ¿sí? Es long o short hair, que también fue el error de otros chicos que después voy a ir nombrando, ¿sí? Vamos a ir analizando porque la teacher tiene todo en su cuadernito ahí y después este video está, el único error que tiene es ese. He has got a small... Muy bien, la pronunciación de las palabras también, yes, ok, well done, la fluidez también, está muy cómodo, con estos son lo que expliqué en el último video, la última, yes, lo fue lo último de tarea. Isabela también, ahí, muy bien, Isabela, con la, me gustan estas bottles, las, ¿cómo es? Los containers que tiene ella de Aladdin, y esto me viene muy bien para la clase también. Recopado. Hello, teacher Ruth. I'm Isabella. Muy bien. I have got a grandma. Yes, I have. Ok. Y ahí, Isa, cuando vos dijiste I have got, está bien tu frase con I have got a grandma. Pero ahí también tenías que hacer preguntas con esos papelitos, porque vos hiciste una oración afirmativa. Entonces vos con grandma tenías que hacer have you got a grandma? Yes, I have. Have you got a dad? Yes, I have. Have you got a sister? No, I haven't. ¿Está? Está bien, pero en esa parte eran questions, ¿sí? Vos hiciste la oración afirmativa, ¿sí? Así que practico en la casa lo otro, ¿sí? Pero muy bien pronunciado todo, ¿no? I have got cousins. Yes, okay. I have. Ok. I have got cousins. Yes, cousins. Repetition. Cousins, repito en casa la palabra cousin, yes, ok. Y así con todo lo otro también que voy a ir diciendo, pero ese es el videito de ella. Después tenemos, muy bien, Milena. Hi teacher, how are you? I'm Milena. Ok. Voy a hacer video en triste. Muy bien. Y vamos a empezar con lo de la familia. This is my box. Voy a empezar. Have you got a mother? Yes, I have. Have you got a father? Yes, I have. Voy a ponerle la tapita. Los papelitos que ya es. Ok. Have you got an aunt? Yes, I have. Muy bien. An aunt. Yes. También ahí muestro. Ver con las palabritas esas. Muy bien. ¿Está? Have you got an uncle? Yes, I have. Have you got a brother? No, I haven't. Esa es la primera parte. Y ahora... Vamos a ver a mi gatito. Ok.
Vamos a la segunda parte con he or she. Si no tenés un muñeco, entonces ella lo usó a su propio cat. Yes. Ok, su nombre es Sally. Vamos a pensar. Okay, cat. He has got small head. He hasn't got big chin. Ojo ahí, he hasn't got a big chin. A big chin, yes, okay. He has got black hair. Okay, y así muy bien con ese cat que se portó súper bien, ¿eh? Okay, toda la frase con el catcito. He hasn't got blue eyes. He has got small ears. Okay. Okay. She has got brown eyes. Con una she. Entonces hicimos la have you got en la primera parte, después has he got, he has got o hasn't got, que ella hizo negativo y afirmativo, y después con la don't, ¿está? Okay. She hasn't got big ears. She has got small nose. Acordate, a small nose, yes, okay. Y ahora sigo diciendo los mistakes, yes, okay. Muy bien, cada uno usó su picture. Tiziana usó una picture de su family ahí. Hello, teacher Ruth, my name is Tiziana. Hello, Tiziana. This is my family. I have got a mother, I have got an uncle, I have got a grandfather, I have got a grandmother, I have got two I haven't got a cousin. Cousin, Tiziano, cousin, yeah. I have got... Adelante. Have you got a baby sister? Yes, I have. Have you got... brother, mom? Yes, I have. Have you got a father? Yes, I have. Y él le hizo las questions con have you got a la mamá. Muy bien. Y después viene la descripción de cada personaje. Yes, Mariana. She has got a long hair. Ahí está, ojo con long hair. ¿Vieron que aparece eso? She has got long hair, sin la A adelante. She has got short hair. ¿Yes? He has got a strong. Ahí está, Sergio. Vos querías decir de Sergio y puedes. Decís, he has got. He has got a strong body, porque Sergio es fuerte, ¿sí? Eso me parece que quisiste decir. He has got a strong body, ¿yes? O he is strong. Y así con todos los videitos, ¿sí? Muy bien el material que cada uno hizo, muy bien la pronunciación, ¿yes? Hello, my name is Luther. Father? Yes, I have. Have you got a father? Yes, I have. Have you got a brother? Yes, I have. Have you got a... Ok, acordate siempre de hacer tus papelitos. ¿Por qué? ¿Para gastar tinta y papelitos? No, sino que para que vos al hacer ese material didáctico practiques qué cosa, cómo se escribe también y lo veas a la palabra y se te quede en la mentecita, ¿sí? Mira, ella pintó un dibujo, muy bien. She has got a big head. A big head, well done. Look. She hasn't got small ears. She hasn't got small, repetition, small ear. Y así con los videitos, ¿sí? ¿Está? ¿Ok? Is it clear? Cada uno hizo su videito, pero prestar atención a esos errores que te marcó la teacher, ¿yes? ¿Ok? Muy bien, la mayoría se acordó de an aunt, an uncle,
también las frases, pero en la primera parte, practica ahora en tu casa, hacer con esas mismas pictures, have you got a sister? Have you got a brother? Yes, y ahí sí contestamos, yes. Ojo con face, a small face, porque a veces al decir la palabra small, parece que no estás diciendo la A adelante, en general estoy hablando, no de un solo alumno, yes. A small face, ustedes tienen face, tienen mouth, tienen nose, y siempre va a ir la A ahí adelante. A small face, a big mouth, a red nose, ¿ok? La A adelante, ¿yes? Tizi, en una parte del video dice, she has got a glasses. Y glasses es una palabra plural, entonces no va la A adelante. She has got glasses, ¿yes? She has got glasses, los anteojos. Bueno, la de Sergio ya te dije. He has got a strong body. A strong body. Computer, decía, ¿no? The pronunciation there. Computer. Repetition. Computer. Yes. Miro que yo les pongo atención a la pronunciación y la noto la palabrita para buscar en el diccionario online. Entonces, hasta que te llegue a la clase, no te quedes con la duda. Googlea, pon en el Google. ¿Sí? Computer, escribí y ahí te sale el parlantecito y vos tenés que cliquear en el parlantecito, como te había enseñado la teacher. ¿Yes? Ojo, computer, ¿yes? Me voy a rizo patrón, ¿yes? Santi, ah, me faltó de Santi. ¿Yes? Estaba por ahí. Aquí. Que Sandy tiene su teacher también. Yes. And my sister Connie. Where is Connie? My sister. Okay. Yes. Muy bien, también. Question and answer. Question and answer. Have you got a two mouth? Oh. A two mouth? Muy bien, y ahí le con two mouths, le dice la teacher esa que tiene ahí, Connie, la mini teacher, le dice, two mouths, entonces Santi piensa, no, mouth no puede ir con la A, ¿sí? A mouth, pero si él quiere decir two mouths, se corrige y dice, have you got, y le saca la A. Muy bien, estuvo atento, ¿sí? No, I haven't. Have you got six heads? No, I haven't. Okay. Has she got two brothers? Otra vez ese error ahí. Two brothers? Yes, y se corrige automáticamente. Have you got two brothers? Sí, seguro que es la teacher que tenía al frente, le decía, muy bien, Connie, que estuvo ahí. De paso, también comparte un momento con el hermano y yes, habla en inglés. You are one of my brothers. My turn. Muy bien, vi esa picture que hay ahí arriba, que son los Beatles ahí. Have you got que me muestra Santi ahí. 16. Yes. I like grandfathers. Beatles. No, have you got? I don't know. I don't know. Have you got? Have you got a bye bye teacher? Bueno. Y ahí, acordate, Santi, que era la primera parte con have you got y la segunda parte, ¿sí? Está muy bien la primera parte, pero la segunda parte con you are one of my brothers. Un muñeco donde vos ya hiciste preguntas con has she got, ¿sí? Pero la segunda parte hace negativa, ¿sí? Y negativa y afirmativa. Por ejemplo, pones un
algún muñeco o una foto y decís, he has got a big nose. He hasn't got short hair. She has got long hair. He hasn't got tall. ¿Sí? Porque ya va a haber otro video donde sí vamos a hacer question con has she got. ¿Sí? Pero en esta yo pedí específicamente, have you got en la primera parte. ¿Te acordás que mostré una muñeca? Después frases con de la muñequita, de una girl, con she has got short hair, he has got tall, y de un varoncito, yes, he has got y she has got. She has got short hair, he has got long hair. She has got a small mouth, he hasn't got a small mouth, yes, ¿está? Así que eso, presten bien atención a las consignas, ¿sí? El resto está bien, muy bien, y ser consciente de eso, ¿sí? Justo, a purple hair, two chins, cuando voy poniendo, Milena cousins, a big chin, teeth, yes, a small head, a small head, yes, ok, a big chin, a big nose, no te comas las A al lado, ¿sí? Al lado, para nombrar, face, mouth, nose, yes, she has got long hair, bueno, después a short or long hair, que fue el de Joaquín que explicamos primero, yes, ok, well, con respecto al análisis de los errorecitos, ya estamos, yes, ok, a prestar atención. Igual seguimos practicando. Well, okay, so this is a girl. Yes, okay, a girl. My head, stand up. Ahora viene la parte que te pones de pie. Yes, my head, yes. My arms, my hands, my tummy, my legs, my feet. Abajo los feet, abro y cierro, open and shut, yes, okay. My knees. My knees, las rodillas. Ok, comenzamos desde abajo, come on. My feet, yes. My knees, las rodillas, my knees. My legs, my tummy. My arms, my hands, my head. Ok, so this is the girl, yes. My head, my arms, my hands, my tummy. My legs, my knees, yes, my feet, los dos. Y si es un pie, foot. ¿Cómo se dice dedo de las manos? Fingers. ¿Cómo se dice dedo de los pies? Toes, ¿ok? Yes or no? Yes, teacher. Well done. Ok. Good. Ok, so pay attention now. Yes, we have a boy, yes. ¿Qué podemos decir de este boy? A ver, cómo puede ser la head? Muy bien, ok. A big or small head, ok. ¿Cómo pueden ser los arms? Ok, arms. Arms, ok, es plural, ojo, no va la adelante, yes, ok, arms, pueden ser short o long, yes, arms, ok, las legs también pueden ser short o long, yes, los feet pueden ser big o small, vieron que yo no le pongo la, ¿por qué? Porque estamos hablando de palabritas plurales. Acá sí porque dije head. Yes, ok. Good. My nose también puede ser big or small. A big or small nose. Yes. My mouth. Yes, ok. Are you ready? Yes, so we are going to repeat. Yes, a repetir. Come on. A big or small head. A big or small head. Después del sonido. A big or small nose. A big or small nose. A big or a small mouth. A big or a small mouth. Acá puede ser a green, a red mouth. Yes, okay. Short, long arms. Short, long arms. Short, long legs. Come on. Short, long legs. Big or small feet.
Big or small feet. Okay, yes, well done. Y después podemos tener shorts o long hair. Yes, okay. Y ahí ya te parece que está todo bien, okay? Short or long hair. Come on. Short or long hair. All right. Well, so pay attention now. Can we make a sentence? Can we make a sentence with he has got? ¿Estás listo? Yes or no? Yes? Okay. He has got two hands. ¿Te toca a vos en casa? Good. Bien. He has got two feet. Otra. He has got a big head. He has got two arms. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? En el cuadernito de inglés vas a escribir la fecha y me vas a escribir. Rapidito, escribimos la fecha. Ahora viene la parte que vos parás el video, escribís la fecha y después pones play again. Yeah? So you stop the video and then play it again. ¿Ok? Rapidito pongo la fecha, Monday, y voy a escribir una frase, one sentence with he has got. He has got. Y cualquiera de las cosas que puso acá la teacher, ¿eh? ¿Ok? Is it clear? He has got a big nose. He has got big feet. He has got orange hair. ¿Ok? No te olvides la A si estás nombrando head, nose, mouth, ¿ok? Y no le pongas la A cuando estás con plurales. Legs, arms, feet, ¿ok? Good. Y hair, yes, que le puedo un pelo, dos pelos, tres pelos, ¿ok? Listo, ya está la frase con he has got, yes, all right. Ahora vamos a otra con he hasn't got, algo que no tiene este nene. He hasn't got 3 feet. He hasn't got long hair. He hasn't got 4 legs. No te olvides de ponerle la S a ese plural, ¿eh? Ok. He hasn't got 5 arms. Yes, ok. Listo, muy bien. Hiciste one sentence with he has got y otra with he hasn't got. Ahora vamos a la niña. Yes, okay. Good, the girl. Yes, okay. Good. Cambio el sujeto. And you are going to write one sentence en tu cuadernito with she has got y otra con she hasn't got. Pero primero, repetition. Okay. She has got a big head. Después del sonido te toca a vos. Acuérdate cuando la teacher te hace así, ¿ok? She hasn't got a small head. She has got short arms. She hasn't got long legs. Se nota que estás repitiendo en casa y que estás haciendo todo como te pido, porque tus videos orales están muy bien. Entre el 90% y el 100%. O sea que eso es, oh my God, ¿eh? Ok. She has got big feet. She hasn't got small feet. She has got short hair. She hasn't got long hair. All right. Y chin también teníamos, ¿eh? Chin, la perita. Yes. Ok. Good. Well, again, una frase con she has got y después una frase con she hasn't got. Algo que tiene. She has got short hair. She hasn't got long hair. She has got 2 feet. She hasn't got 3 arms. Okay? Good. Listo. Bye bye, this. Okay? Y ahora les voy a presentar, pay attention, a unos monsters que hay aquí que tengo preparado. Yes? ¿Lo ven? Well done. Okay. Good. Y ahora vamos a cambiar el sujeto y vamos a hacer para it. Acá está para tu gato, Milena. It. ¿Qué significa it? Cuando son animales, objetos, para decir este tiene. Entonces, cuando tenemos un monster, un animal, vamos a decir it.
Por ejemplo, el gatito de Milena. It has got two ears. It has got two legs. It has got two feet. It has got two ears. It hasn't got three legs. It hasn't got four ears. Yes, it has got a big nose. Okay, good. Ahora hacemos con los monstruitos. Te elegís uno en casa y hacemos uno. Por ejemplo, voy a elegir este monstruo. This one. ¿Lo ven? Yes, all right. It has got one, two, three, four. Four ears. No te olvides de ponerle a ears la S, por favor, porque yo estoy diciendo cuatro ojos. Yes. It has got four ears. It has got a big mouth. ¿Viste que no me olvidé la A? It has got two legs and two feet. It hasn't got four mouths. It hasn't got five hands. ¿Está? ¿Yes? Entonces vas a decir una frase con has, una nomás anotada en el cuaderno y otra con hasn't. Y con el sujeto it. Ya fuimos con he, fuimos con she y ahora fuimos con it, que es para qué? Animals and objects. ¿Ok? Well, well done. So very quickly, let's go to pages 20 and 21. Ahora sí nos vamos a books. Open your books, please. Open your books. Yes, all right. Well done. Muy bien. Good, 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 good. Yo creo que la próxima vez voy a tener que aparecer con unos anteojos así muy grandes porque me emociono tanto viendo esos videos tan lindos, yes, que me mandan ustedes y que no tienen casi errores. Solo los errores propios. Está tomando agua la teacher, chicos, por eso salió de ese nombre. Yes, okay, well, porque tengo mi agua. Yes, all right. Do you like water? Yes, I do. No, I don't. Okay. Well, ahora sí va la teacher aquí. Yes, all right. Good. So, remember to put the weight on pages 20 and 21. 20 and 21. Yes, put the weight. Unit 3. Bye-bye, unit 2. Hello, unit 3. Bye-bye, unit 2. Hello, unit 3. Hello. Bye-bye, unit 2. Okay. Put the date. Remember, tiene que estar puesta la fecha en las two pages. On the two pages. Are you ready? Yes or no? Yes. Well done. And mientras la teacher prepara los listening. Yes. Good, good, good. ¿Cuál es la técnica de los stickers? Track 1.40. Los que venían de Starter ya lo saben. Vas a ir atrás. Vas a buscar, a ver, ¿tenemos? No, ustedes tienen listen and point. No tenía listen and sticker, ya la teacher de memoria hace la técnica de los stickers. Ok, well, listen and repeat. Are you ready? Yes? Ok. Pupil's book, unit 3. My body and face. Exercise 1. Listen and point. Look, this is Ralph. Okay. Track 1.41. Ralph, ¿vieron el demoledor? Ralph el demoledor. Yes. Exercise 2. And she's her friend. Listen and repeat. Then look and say yes or no. Only the repetition, eh? Part 1. Blonde hair. Blonde hair. Dark hair. Dark hair. Eyes. Eyes. Glasses. Glasses. Ahí está Tiziano, los glasses que nombraste la otra vez. Teeth. Chin. Chin. Okay. Part 2. All right. Only the She's got blonde hair. Okay. So we have blonde hair, y rubio, and dark hair.
Ahora ya no vamos a decir más yellow hair ni black hair. Ahora ya tenemos dos palabritas nuevas. Yes, blonde hair, rubio, y dark hair para el cabello oscuro. Yes, okay, dark hair. Yes. ¿Lo conocen a Darth Vader? Bueno, es de la Guerra de las Galaxias. Dark. He's got dark hair. Okay. Well, let's go to this page very quickly. Aquí, listen and say the animal. Are you ready? Track 1.40. Track 1.43. Pupils book, unit 3. Exercise 4. Look. It has got a long neck. It has got a long neck. This is the neck. Yes? Short, yes, short neck and long neck. Cuello, yes? Okay, good. Listen and say the animal. Tenemos que decir animalito, a ver cuál. She's got a long neck. Long neck? She hasn't got a long nose. She's brown and yellow. Brown and yellow? What that animal is she? What animal is it? Oh. He's got big hands. Giraffe? He's got a big head. Big hands? He hasn't got a long tail. What's this? What's this? Yes, it's a lion. He's yellow. What is he? ¿Se pintaron alguna vez en algún cumpleaños les pintaron de animals? Yes or no? Okay. She's got big teeth. Big teeth. She hasn't got long ears. She hasn't got long ear. She's got a white nose. A white nose. She hasn't got a white chin. She hasn't got a white chin. What is she? Okay. And you guess the animal. Es como un rabbit, parece eso, pero en realidad no tiene orejas de rabbits. Yes? Okay. Well, so pay attention now. Yes? Good. He's got a gray... He's got... It's got... ¿Cómo decirle he or she? Yes? Porque la canción está así, que a veces cariñosamente uno le dice él o ella al animalito. Pero hoy aprendimos que tenemos it. Yes? Para animals or things. He has got... Or it has got... Yes? A... sky blue body. Yes, it has got toes. Yes, big toes. ¿Vieron que los elefantes tienen big toes? Los dedos de los pies, acordate. Toes son los dedos de los pies. Y fingers, los dedos de las manos. Ok. He's a happy elephant. He's got a long nose. ¿Vieron la nose lo que es? He's got a long nose. Ok. Good. Then we have, he hasn't got big ears. No tiene como las otras que tenía big ear. Okay. He has got four legs. Okay. Four legs. He's a happy giraffe. He's got a long neck. Okay. Are you ready for the song? Vamos a la canción ahora. Yes, pay attention here. Listen and think. Sing. It says, he's got a great body. Repetition. He's got a great body. He's got big toes. He's got big toes. He is a happy elephant. He is a happy elephant. He's got a long neck. Y después vamos al otro animal, the other animal. He hasn't got, y decís así, he hasn't got big ears. He has got four legs. He's a happy giraffe. He's got a long neck. Vamos al otro. She's got a long tail. ¿Qué es una tail? ¿Vieron lo que es una tail? Una colita. Yes. Para los animales se dice, para los animales se dice tail. Yes. Okay. He has got a long tail and four big feet. She's a happy lion. She's got big teeth. A ver los dientes, esos grandes. Oh my God. Yes? Are you ready? Vamos, acuérdate que la canción es para que pronunciemos súper bien las palabritas, ¿eh? Vamos rápido. Track 1.44.
Pupil's Book, Unit 3, Exercise 6. Listen and sing. She's got big teeth. ¿Vieron que no va la A delante de teeth? Porque son dientes. Uno es toes, un diente. Y teeth son muchos, ¿ok? Bueno, ahora viene la hora que vas a adivinar a ver qué animalito digo yo. ¿Ok? Poor giraffe. Ok. Are you ready? A ver si adivinas en casa. He's got a big body. He's got a banana. A giraffe? No. I repeat. He's got a big brown body. He has got a banana. An elephant? No. Ah, yes. A gorilla. Well done. Bye-bye, gorilla. Okay, good. He has got two big ears. Yes? And its name is Trompita. What? A giraffe? No. Ah, yes, an elephant. Good. He hasn't got a long tail. He has got small ears and he's got a big nose. It's small. A giraffe? No. I say it's small. Yes, a tiger. And the last one, para que no se nos enoje la pobre giraffe, he has got four legs. Muy bien. And he has got a short tail. It's a giraffe. Okay, well done. Well, I explained the homework. Me explico tarea. Pages 18 and 19. Acordate que tenés la lista de consigna en tu casa que te dimos la primer clase. Yes, read and match. Look. Write he or she, escribir he or she. Esa era la novia de Peticito, que no me acuerdo el nombre de él. Yes, en Ralph el demoledor. Yes, look and circle. Miro y hago un circle al que corresponda, according to the drawing. And then look at exercise 3 and write got or hasn't got. Got, he's got, no has got, porque me está pidiendo la forma corta, yes, ok, me pide la forma corta, he's got, o sea, el apóstrofe S o hasn't got, ¿sí? Hasn't got, ¿está? Yes, atención. Bueno, en casa, cuando vos tengas tu lista de verbos, vas a repetir lo mismo, pero teniendo la listita de verbos en la manito, yes, ok. Are you ready? Yo te voy a mandar esta lista de verbos en casa cuando la imprimís, porque seguro que la vas a imprimir. Si no tenés impresora, la vas a copiar a mano. ¿Ok? Dream, soñar.
Si querés, le pones el significado abajo, porque a lo mejor, ¿qué está haciendo esa chica? Está durmiendo. Entonces vas a pensar que dream es dormir y es soñar. ¿Está? Así que le vas a poner, no mejor si querés, le pones abajo en castellano, ¿yes? Dream, soñar, con una virome le escribís. Y repetimos, dream, soñar. Drive a car, conducir. Buy, comprar. Sing a song, cantar. Ride a bike, andar en bici, se notan igual bien los dibujitos. Swim, nadar. Ride a horse, montar o andar a caballo. Play, jugar. Walk, caminar. Repair, reparar. Hasta ahí tenés que estudiar la clase que viene. ¿Cómo? Repitiendo con el video de la teacher y escribiendo 3 repeticiones en tu cuadernito. No me tenés que mandar las repeticiones porque vos tenés que copiar en tu cuadernito. Esto es para memorizar. Climb a mountain. Escalar. Eat. Comer. Clean. Limpiar. Ahí hay una osita. ¿Yes? De dibujito. Do exercises. Hacer ejercicios. Jump. Saltar. Doy vuelta a la hoja. Play tennis. Jugar tenis. Jugar al tenis. Play football. Jugar al fútbol. Play the piano, tocar el piano. Listen, escuchar. Write your name, escribir tu nombre. Cook, cocinar. Write a poem, escribir un poema. Read, leer. Hunt, cazar. Dive, bucear. Write, escribir. Play the guitar, tocar la guitarra. Ski, esquiar. Swim, nadar. Otra vez swim se repite 2 veces. Talk on the phone, hablar por teléfono. Count, contar. Y study, estudiar. O sea que serían 31 verbos, ¿sí? Pero desde la clase de que viene, solamente quiero que sepas desde el 1 hasta el 10. ¿Yes? Repeat again. Dream, drive a car, buy, sing a song. Repetí en casa vos después de la teacher, ¿eh? Ride a bike. Swim, ride a horse, play, walk, repair, climb a mountain, eat, comer, clean, do exercises, jump, play tennis, play football, play the piano, listen, write your book, cook, write a poem, read, hunt, dive, write, play the guitar, ski, swim, talk on the phone, count, and study. Study. Okay, well done. Bueno, esto te queda entonces en casa. Lo bueno es que vas a tener el video de esta clase. Y vas a poder ponerle play, si no te acordás cómo se pronunciaba, le pones rewind, rebobinás y pones play y chao. O sea que esto tiene muchas cosas de positivo, vos lo podés tener en tu casa siempre, ¿ok? Bye bye Junior B, see you next class.